Para nosotros siempre es muy importante el diálogo, ¿no? Es algo que venimos pidiendo ya desde el año pasado y lamentablemente no se dio y las situaciones siempre se terminan tensando. Entonces, el espacio de paritaria nos parece absolutamente vital. Pero esperemos que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, no sean paritarias que en realidad, digamos, no sean fructíferas, sino que de alguna manera se pueda acordar, digamos, aspectos elementales que tienen que ver hoy con la crisis de todo el sistema educativo, ¿no? Y que además, si se acuerda en paritaria, se respete una situación que, bueno, lamentablemente el Consejo Provincial de Educación no hace, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de planteo salarial de parte del gremio? Sí, por supuesto. Nosotros, digamos, no queremos que estén limitadas las paritarias a una temática en particular, ¿no? Porque si no, pierde su, digamos, su propio objetivo, ¿no? Digamos que es esta relación de planteos que se hacen entre las partes. En ese sentido, nosotros traemos cuestiones salariales, cuestiones laborales, pedagógicas y aspectos que hoy están afectando, digamos, a toda la comunidad educativa. Así que, bueno, esperemos realmente que sea un primer espacio, que haya una continuidad también de trabajo de sus comisiones, que se ha perdido. Y a partir de estos aspectos, como te decía anteriormente, haya, digamos, la voluntad política de un acercamiento y no exclusivamente, digamos, de posiciones autoritarias que nosotros venimos denunciando desde hace bastante porque no es propio de un sistema democrático ni republicano, ¿no? Anualmente se toma la paritaria o se tomaba la paritaria nacional como testigo. ¿Qué va a pasar este año con lo que tomó, la decisión que tomó el gobierno nacional? Bueno, nosotros cuestionamos, también lo cuestionamos desde el ámbito nacional. La falta de paritarias, como cuestionamos también lo que hace el gobierno nacional de tratar de dividir la representación docente. Lo mismo hace el gobierno provincial, lamentablemente, ¿no? Digamos, nos llama hoy a nosotros y mañana al gremio de AMET. Hemos hecho hace unas horas una presentación junto a AMET para que no se violente la ley de negociaciones colectivas, ¿no? Digamos, los dos gremios que tienen representación sindical en Santa Cruz son ADOSAC y AMET y tienen que estar en una misma paritaria, ¿no? Por eso nos parece muy grave esta situación. Pero como te decía anteriormente, nos parece grave lo que sucede a nivel nacional de la eliminación de la paritaria, porque termina después cada provincia, lógicamente, haciendo y deshaciendo en muchos casos aspectos que nos involucran a todos los docentes del país. Hoy sabemos en realidad que hay una paritaria también muy significativa en la provincia de Buenos Aires, se están hablando de determinados porcentajes acá, lamentablemente, digamos, ya lo que han dicho públicamente es que para ningún trabajador de la provincia va a haber aumento, entonces realmente ya generan un estado de ánimo que no es el mejor. Esperemos que esto se modifique porque nos parece que es imprescindible que todo trabajador de la provincia tenga un aumento salarial acorde al costo de vida, a los niveles de inflación, porque sabemos además que venimos de años de congelamiento. Por último, ¿el acta que hoy se redacte se va a evaluar en algún tipo de congreso provincial? Sí, por supuesto, nosotros ya estamos fijando la fecha, posiblemente el lunes van a estar con asambleas y el día martes un congreso provincial, porque bueno, también hay definiciones que se toman en nuestro ámbito, en cada una de las localidades, pero también pensando en el próximo congreso el día 28 a nivel nacional, que estamos viajando, en donde también hay decisiones de manera conjunta. Así que en los próximos días ya va a haber novedades con respecto a la realización del congreso y en función también de los resultados que hoy se obtengan, lógicamente llevar adelante a acciones de manera conjunta, digamos, no solamente en cuanto a lo que suceda específicamente con el sector docente, sino también en lo que está sucediendo con el resto de los trabajadores de la provincia, que realmente es una situación bastante angustiante.